Dirimi Lulu. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Curiosa, un programa más, hoy día martes, con mucho frío en la vía pública. La realidad es que, bueno, bajó la temperatura, están pronosticadas lluvias desde el día de ayer y tal vez hasta el fin de semana. Así que hay que disfrutar de ver tele, hay que disfrutar de escuchar radio, ver cine y juntos aquí en La Curiosa también disfrutar de todas las actividades que tenemos para compartir con vos. Hoy sí. Fue ver con todo lo que esto tuvo, obviamente, el día sábado, feria, los primeros sábados de mes en el Jardín Botánico sobre el kilómetro 50 de la. Sabemos que estuvo allí la Feria de Emprendedores y Artesanos en el Paseo de la Estación, donde cada fin de semana despliegan todos sus productos y muchas de estas cuestiones, muchas de estas cosas que ofrecen son de sus propios. Más tarde con vos. Mientras tanto, y para dar inicio al programa, me doy la bienvenida al lado de la gente que saca en vivo este programa, Martín Olivera, y además hoy Nico Piglia Campo del otro lado, así que le damos un aplauso, un beso y lo recibimos una vez aquí en el estudio de la TV Pública para salir en vivo juntos. Ahora sí, te paso los teléfonos. El primero tiene que ver justamente con la caja musical. A través de la tus ideas. Estudio. Nosotros estamos conectados directamente todos los días de la semana para que nos traigas la data. Les cuento, muchas gracias, estoy muy Susana, hoy apareció la mano, es muy genial. Bueno, quería contarte entonces que te podés comunicar con la caja musical Ideas Autogestivas e Independientes al teléfono 011 50 53 46 47, el teléfono de la caja musical. Ahora sí, también te quiero contar que tenés contacto directo con el Sistema de Medios Públicos de la Ciudad. Y el teléfono es el 011-3126-7616. Muy importante que si tenés proyectos te acerques y los compartas con la Secretaría de Comunicación Pública. Conozcas, por ejemplo, el CEDEC, donde se encuentra allí el Centro de Desarrollo de Contenidos. Hay sala de ensayo para bandas. También allí se filma, se graba el programa, por ejemplo, de música que sale aquí durante toda la semana. Así que realmente espectacular el CEDEC, un espacio para que puedas disfrutar, incluso grabar tu material con tu banda. Vas, consultás y te enterás de todo. No te lo pierdas porque es un espacio súper espectacular para poder compartir aquí en la ciudad. De allí, muchísimas bandas que van a pasar por el estudio de la TV Pública a través de La Curiosa también. Ahora, también te quiero contar que podés acercarte al Cine Teatro Roma y encontrar tus anticipadas para cada una de las funciones que se proyectan, en las que se proyectan películas en la ciudad. Así que no queda otra que disfrutar y comunicarte al 011-3126-7616 directamente con la radio, la televisión y el CEDEC. Ahora sí, vamos a escuchar música. Hoy tenemos preparado Iggy Pop para arrancar este programa. ¡Pum! ¡Para arriba! Mucha energía y además luego compartiremos la agenda cultural. Ya regresamos, escuchamos música. It's a rainy afternoon, 1990. Big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine. The flickering torch.
Disfrutar ahora sí con Iggy Pop acompañándonos la agenda cultural de lo que se viene acá en la ciudad de Marcos Paz. En agosto 2017 se abre la inscripción del Centro de Formación Profesional número 403 de Marcos Paz. Concursos cuatrimestrales, en este caso estamos hablando de administración de microemprendimientos. Los contenidos básicos que se ofrecen son cómo armar desde cero y conducir un emprendimiento, cómo hacer un plan de negocio para crear un microemprendimiento. La cursada además es de tan solo 3 días por semana, martes, miércoles y jueves, de 17:30 a 20:30. La información e inscripción la podés obtener de lunes a viernes, de 17:30 a 20:30. En Libertad y Riobamba, en la Escuela 502. Los títulos son oficiales, cursos gratuitos, cupos limitados y los requisitos son copia de DNI, también la constancia de CUIL y la copia del título primario o secundario. No te olvides que si está en trámite tenés que pedir una constancia. El Galpón de las Artes Talleres 2017 te invita a participar de las diferentes actividades que allí se realizan para mayores y menores de 13 años. Pasá y averigua justo detrás de la locomotora para comenzar a participar de estos talleres que brindan experimentación musical, teatro, telas, malabares, acrobacia y circo integral. No te lo pierdas, Galpón de las Artes Talleres 2017. Y además el Barcinecito te invita a participar del taller de tango que brinda Jonathan Salto los días martes y jueves de 18 a 19:30. Al profe Jonathan Salto además le mandamos un abrazo, lo esperamos aquí en estudios. Además te contamos que Neme Rodríguez, quien ya pasó por aquí a contarnos de qué se tratan sus clases, te invita a participar a bailar salsa en su taller en el Barcinecito en Avellaneda 19:50, martes para principiantes 19:30. Avanzados 20 y 30, no te lo pierdas, taller de salsa en el Bar Cinecito. Suscríbete a InfoSiberia. Noticias en tu celular. Agenda el 11 4142 1784 y envíanos un mensaje de WhatsApp. Probá InfoSiberia. El lugar de las noticias difíciles. Vamos a...
vamos a ir a una pausa, muy breve, porque tenemos mucho material para compartir con vos. Entre ellos, como te comentábamos al principio, lo que fue la Feria Verde, la Feria de Emprendedores y Artesanos también del fin de semana, pero imperdible. Tenemos imágenes del bombero, del bingo de bomberos, este bingo solidario que se ha realizado en el departamento de bomberos. Y además, vamos a compartir también, si llegamos más tarde, una serie que tenemos propuesta para vos. Outlander, ya regresamos. La mejor programación la tenés en Canal 4, el canal de la gente. Granja La Familia, San Martín 1, esquina Rivadavia y San Martín. Pastas, pollos, cortes de cerdo, supremas, maples de huevo. Además, miel de campo, productos de almacén. Teléfono 477-6795. Granja La Familia. Te espera cruzando el paso a nivel de San Martín. La mejor programación la tenés en Canal 4, el canal de la gente. Es porque estamos viendo la otra mirada. En Canal 4, Marcos Paz. La otra mirada, historias y personajes de Marcos Paz, curiosidades del mundo, videoclips, origen de las cosas, turismo argentino. Jueves 18:30. Y en la repetición a la noche, luego del noticiero del Canal 4, Marcos Paz, la otra mirada, idea y conducción, Rosita Burstein. Te esperan el Marcos Paz. Toda la actualidad política la tenés en Los Protagonistas, un programa de la televisión pública de Marcos Paz. Las opiniones de nuestro pueblo, con toda la información desde las distintas voces, con la conducción de Bernardo Effman. Los Protagonistas, todos los miércoles, en vivo, a las 6 de la tarde, por Canal 4, el canal de la gente. Lo de María, comidas para llevar, granja, almacén. Lo de María, Avellaneda, esquina José Cepaz, abierto todo el día. Con una nueva mirada de la actualidad, llega el noticiero de la televisión pública de Marcos Paz. Con información de Marcos Paz, la región, el país y el mundo. Punto panorámico, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, por Canal 4, el canal de la gente. Todo lo que tenés que saber para vivir mejor, con los mejores especialistas y los temas que más te interesan, los podés ver en La Salud y Vos, con la conducción de Horacio Rubino, los viernes a las 6 de la tarde en vivo por Canal 4, la nueva tele. Librería y Regalería El Faro, Sarmiento 1729, Librería Cristiana, libros, Biblias, regalos, Librería y Regalería El Faro. Papelera del Sol, Belgrano 1820, insumos para comercios, ventas por mayor y menor, teléfono 011-37-38-34-87. Tienda Los Tíos, Agüero 157, entre Sarmiento y Avellaneda. Ahora en su local totalmente renovado. Trabajamos con todas las tarjetas, también 12 pagos. Indumentaria para toda la familia, bombachas de campo, ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos. Blanquería, lencería, camperas, expertos en la moda de Marcos Paz. Tienda Los Tíos, Agüero 157, entre Sarmiento y Avellaneda. Carnicería de lo nuestro lo mejor. Carne de primera calidad, supremas, hamburguesas, cortes de pollo, cerdo y achuras. Dentro del Super Chen, de lo nuestro lo mejor, en San Martín 455. Mini Super San Jorge.
Los mejores precios. Promociones en fiambres de primera calidad. Trabajamos con todas las tarjetas. Mini Super San Jorge, en Avellaneda 1450. Hace tu pedido al 477-6273. La mejor programación la tenés en Canal 4, el canal de la gente. No te quedes sin saber. En Canal 4, Marcos Paz, no te quedes sin saber. Programa de interés general, con más de 20 años ininterrumpidos. Actualidad, historias, culturas de nuestras provincias, música, artistas y mucho más. Martes, 17:30. Y en la repetición a la noche, luego del noticiero de Canal 4, no te quedes sin saber. Idea y conducción, Rosita Burstein. Historias y personajes que te van a entretener. ¿Estás aburrido, estresado? Entretenete siendo parte de la mañana de la TV pública por la pantalla de Canal 4. Información, actualidad, consejos, recetas y muy buena onda para arrancar tu día con mucha pila. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, en vivo. Wigan Sport, siempre con buen precio y muy buena calidad. Remeras, 199, 250 pesos, 290 pesos. Vaqueros clásicos, 399 pesos, del talle 36 al 60. Camisas estándar, 390 pesos. Pantalón de vestir, 499 pesos. Buzos, 399 pesos. Corbatas, 150 pesos. Polleras, camisas de jean. Además, calzas, vestidos. Talles estándar, especiales y súper especiales. Tarjeta Argenta, ahora 12 y todas las tarjetas. Recordá, ahora William Sport, Sarmiento 2186, al lado de la Nueva Nacional. En calle Piedra 164 abrió sus puertas verdulería y frutería La Gauchita. Promociones semanales, excelente calidad, atendido por sus dueños. Frutas y verduras La Gauchita, Piedras 164. Volvió el 22, sí, frutas y verduras el 22, como siempre en su dirección de Sarmiento 1534. El horario, ¿qué horario? De 8 horas a 21:30 horas, abierto todo el día. El 22, recordá, de Horacio Aragona, promociones, precios inigualables. Volvió el 22 en Sarmiento 1534. La mejor programación la tenés en Canal 4, el canal de la gente. Granja La Familia, San Martín 1, esquina Rivadavia y San Martín. Pastas, pollos, cortes de cerdo, supremas, maples de huevo. Además, miel de campo, productos de almacén. Teléfono 477-6795. Granja La Familia. Te espera cruzando el paso a nivel de... Vamos a repasar las imágenes de lo que fue la Feria Verde el fin de semana. Estuvo muy, pero muy buena. Y así recorre la Feria Verde cada primer sábado de mes. El Jardín Botánico en el kilómetro 50, intersección sobre la ruta 40, un espacio realmente espectacular donde puede toda la familia acompañada de amigos y obviamente cada uno de estos puestos que brinda, como estás pudiendo ver, productos regionales. Esto que estás viendo, por ejemplo, la cerveza, es un productor local que se dedica a la fabricación de birra, que es tan rica, la hace tan pero tan rica.
Y también te cuento que vas a encontrar todo tipo de artesanía decorativa, pero también un montón de cosas lindas para poder decorar tu casa. Por su parte, el intendente Ricardo Curuchet estuvo visitando el kilómetro 50 y allí pueden ver las nuevas instalaciones que se ofrecen al público, como por ejemplo sanitarios, en este caso, que están pudiendo ahora utilizar. Bueno, por dentro, la visita de María Isabel Domínguez, que acompañó al intendente Ricardo Curuchet, y quien vemos en las imágenes es Beatriz Iten, quien se encarga en este caso de la Feria Verde, quien lleva adelante cada uno de estos eventos en el Jardín Botánico Municipal. En este caso, y en realidad se trata feria, en este caso de emprendedores y artesanos, que se lleva adelante en el predio del kilómetro 50 en el Jardín Botánico. Están muy buenas las imágenes y además vas a ver que tocan bandas y también hay muchísima improvisación, te enseñan a cuidar la tierra, vas a ver un montón de artesanías preciosas para poder tener en tu casa, incluso cacharritos hechos de cerámica acá por emprendedores locales, que es lo más maravilloso de todo. Además, dentro de poco se viene la Feria de Intercambio de Semillas para uno de los fines de semana de septiembre. No te la vas a perder. Feria de Semillas, este intercambio que también se da en la Feria Verde, cada vez que vienen se incorporan y participan, porque esta es una de las características también de la Feria Verde. Tiene para ofrecerte un montón de cosas, no solamente artesanías y alimentación, sino además lo que tiene que ver con la huerta orgánica. Y en este caso te ofrecen algunos de los emprendedores locales, tanto las semillas como los diferentes fertilizantes orgánicos o esto que utilizan como compost o también minerales para que vos puedas poner en tu tierra y que tu vegetación nazca, crezca y se desarrolle y luego puedas cosecharlo de manera sana, saludable y compartirlo con tu familia. Está muy bueno porque todo aquello que se produce de manera artesanal u orgánica es consumible y además es muy bueno para la salud. Por otra parte, y también durante el fin de semana, esto fue día domingo, se realizó la Feria de Emprendedores y Artesanos en el centro de la ciudad. ¿Vemos las imágenes? Porque sabemos que Alejandra Madía pone la fiesta ahí como en todas partes y la Feria de Emprendedores y Artesanos con este domingo que fue realmente espectacular. Ves que todos aquellos que se dedican a la confección, en este caso de juguetes, a la producción también de objetos de decoración, bandas en vivo. Muchas veces también tenemos la oportunidad de decirte que podés acceder a comida sana, saludable, arte en vivo. También se encuentran allí los chicos disfrutando de poder pintar y dibujar en la plaza. Es mucho lo que hay para compartir cada vez que la Feria Itinerante Municipal y la Feria de Emprendedores y Artesanos, como cada domingo, despliega todo su potencial y su propuesta en el centro de la ciudad. Aquí vemos, por ejemplo, la confección de vasos artesanales con los logos de tus equipos favoritos, también aquellos que se dedican, por ejemplo, a la confección de almohadones, sábanas, también hay toallas y toallones, sábanas, juguetes blandos, muy importante para los niños más pequeños. Y también tenés, por ejemplo, vemos en imágenes, te puedo repasar lo que vamos viendo, lo que tiene que ver con espejos de decoración. También vas a encontrar bisutería y vas a encontrar, por ejemplo, guardapolvos. ¡Ay, qué divino, Oscarcito! Oscarcito participa, es esta persona que ves arriba del escenario en el medio bailando con todo el ritmo. Oscarcito participa de cada Feria de Emprendedores y Artesanos y de cada evento popular que se realiza en la ciudad. Hasta aquí entonces la Feria de Emprendedores y Artesanos de la ciudad. Ahora sí, vamos a compartir lo que fue el bingo de bomberos. Espectacular. Vemos las imágenes y te cuento de qué se trata. 900 personas asistieron a este bingo, que tenía un precio muy bajo, el cartón a 15 pesos. El premio acumulado estaba en los 30.000 pesos aproximadamente, pero yo estimo que habrá ascendido unos cuantos miles de pesos más, dada la concurrencia, ¿no? En este caso, 900 personas pasaron por el cuartel de bomberos. Allí los ves compartiendo en familia una buena mateada, cosas ricas para compartir, cosas dulces y saladas. Y en la conducción, obviamente, del bingo, todo el personal de bomberos, que por su parte mañana estaremos hablando con ellos para conocer el balance, ya que hoy estamos compartiendo las imágenes con vos de lo que fue este bingo exitoso para toda la familia. Y hablaremos con ellos también porque tenemos novedades sobre la inscripción de bomberos masculinos
en este momento abierta la inscripción en Bomberos Voluntarios, así que si querés ser bombero, acercate y consultalo, porque fíjate, este tipo de movidas que hacen, ¿no? Ellos se autogestionan, además de agradecer cada vez que alguien, o en este caso también el municipio de Marcos Paz, está pendiente del funcionamiento, ¿no? Y de las tareas de bomberos voluntarios en la ciudad, así que reciben ayuda desde todos los sectores. Los bomberos son muy queridos, es una... vamos a llamar grupo de personas que llevan una misión adelante que es muy, muy, muy querida por toda la población. La verdad es que causan muchísimas sensaciones, sentimientos y además admiración. Los bomberos de la ciudad de Marcos Paz, vinculados a la familia, y esto que estamos viendo es justamente las ganas de colaborar de la población con los bomberos voluntarios de la ciudad. 900 personas pasaron por allí, entonces, cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad de Marcos Paz. Realmente espectacular. Ahora yo sí lo que quiero compartir con vos también es la serie que trajimos seleccionada para el día de hoy. Se llama Outlander. Vamos a ver las imágenes y yo te cuento de qué se trata. Mientras vemos las imágenes, te cuento que te podés enamorar, peligrosamente te podés enamorar de estos personajes. Outlander es una serie de televisión de producción británica, estadounidense, basada en las novelas de Outlander de Diana Gabaldon. La serie fue creada por Ronald Moore y producida por Left Bank Pictures para el canal Stars. El 1 de junio del año 2016 se anunció que la serie había sido renovada para una tercera y cuarta temporada. Las siguientes, además, temporadas estarán basadas en las novelas de Voyage y The Dream of Autumn. ¿Sí? La tercera temporada será estrenada el 10 de septiembre de este año. Estamos todos esperando ansiosos porque yo vi hasta la segunda y tiene un muy buen final la segunda temporada. La serie sigue a Claire Duchamp, una enfermera que combate de entre el año 1945, casada con Frank Randall, en el siglo XX. En realidad la serie comienza en el siglo XIX aproximadamente y luego conoces más detalles, por supuesto, ¿no? Por otro lado, quiero contarte además que ella, casada con Frank Randall, en este caso, que misteriosamente es llevada a través del tiempo hasta 1743, donde se encuentra en un mundo desconocido que amenaza a su vida, pero cuando Claire conoce a Jamie Fraser, un joven guerrero escocés, caballeroso y romántico, él decide casarse con ella para salvarla de la muerte. Ella es condenada a muerte porque no es conocida dentro de del año en el que la encuentran. Pronto Claire empieza a enamorarse de él y se ve muy atrapada entre dos hombres, muy diferentes en dos vidas distintas. Una entre el año 1945 y lo que viene después entre el año 1743. Durante la segunda temporada, Claire, Jamie y Murtagh, otro de los personajes, viajan a París, Francia, en un intento para evitar los levantamientos jacobitas, deteniendo los fondos del rey Luis XV de Francia, que está dando el pretendiente del trono, el príncipe Charles Edward Stuart. Para recorrer un poco, además, la historia de esta época, recordar, por ejemplo, que Luis XV es el rey del periodo barroco rococó, en este caso, y el rococó es un periodo en el que te vas a quedar impactado, por supuesto, viendo la serie inclusive, con el tipo de vestuarios, decoración, la mampostería de las diferentes locaciones. Vas a ver que los vestuarios tienen un despliegue espectacular. Los peinados también son maravillosos, porque Luis XV fue como el cierre, la culminación de una etapa muy fuerte y rigurosa en cuanto a la estética. Es una etapa en la que la moda y la medicina no estaban muy amigados, porque la moda a veces generaba por estas costumbres de utilizar pelucas o utilizar, por ejemplo, corsets muy ajustados, que las mujeres tuvieran problemas respiratorios o digestivos. Además, en cuanto a la utilización de pelucas y maquillajes que eran relativamente nocivos para la piel, tenían además reacciones alérgicas y en el cuero cabelludo tenían graves problemas de higiene por la utilización de pelucas. La verdad es que el periodo rococó es un periodo espectacular para la moda, para poder admirarla, ¿sí? A la vista, pero en este caso, en la serie, además se pone muchísimo, pero muchísimo más interesante por esta historia de amor. Yo quiero confesar un secreto personal. Yo me enamoré del Colorado.
literalmente. Yo me enamoré del protagonista de esta serie. Es realmente espectacular, apabullante la historia que ellos tienen. Es una serie para toda la familia, pero querría decir y aclarar que hay momentos bastante importantes y duros a medida que la serie avanza. La segunda temporada es bastante más crucial en cuanto a la violencia. Ahí ya no la recomiendo para menores de 18 años. Y además escenas sexuales bastante fuertes y picantes. A mí particularmente me encanta. Además les cuento que la primera temporada está conformada por 16 episodios. Los primeros 8 episodios fueron transmitidos en 2014, mientras que los 8 episodios restantes fueron transmitidos a partir del 10 de abril del 2015 por el canal televisivo Fox de Latinoamérica. La segunda temporada estará conformada por 13 episodios. La segunda, yo ya te cuento que en Netflix está, yo la vi completa, y podés encontrarte además con los trailers que ahora Nico está pudiendo compartir con nosotros a través de este programa La Curiosa. Muy interesante todo, muy interesante las locaciones y muy interesante estas ganas que te dan de viajar en el tiempo y de conocer desde dentro todo lo sucedido durante el año, durante el siglo en realidad 17 y 18, donde digamos las costumbres eran bien distintas de lo que conocemos en la actualidad. Espectacular. Así que corremos las imágenes, se están empezando a poner un poco fuertes y nos vamos a cuidar. Ahora sí, La Curiosa te presentó entonces Outlander en esta etapa de series que me encanta compartir con ustedes. Los invito a mirarla, a cautivarse con la historia, a viajar en el tiempo, a conocer los personajes. Todos los personajes son muy interesantes y un dato muy importante de esta serie es que vas a poder conocer lo que tiene que ver con el movimiento médico, los hallazgos de la medicina y los tratamientos que se realizaban en esta época, año 1743, incluso hasta Luis XV en Francia, incluso hasta el año 1945 en épocas de guerra, guerra en el mundo, Segunda Guerra Mundial. Hasta aquí entonces Outlander en esta propuesta de cinemática para el día de hoy. Hasta aquí entonces Outlander, lo que estamos viendo no era de Outlander lo último, el último minutito, pero sí lo anterior. Incluso mi colorado favorito, ¿no? Quiero decirlo otra vez. Hasta acá entonces Outlander. Nos queda mucho más de agenda para compartir. Vamos a repasar la agenda cultural. Y se trata de que este 2 y 3 de septiembre llega el certamen del Árbol Marcos Paz. Informes e inscripciones, certamendelarbolmarcospaz@marcospaz.gov.ar. Y en el Centro Cine Teatro Roma te vas a encontrar en Avellaneda 1950 para inscribirte en estas disciplinas. Solista, dúos, tríos, cuarteto y ballets. Además, urbano, jazz, clásico, folclore y tango. Es un espectacular evento que se viene entre el 2 y el 3 de septiembre, un certamen alucinante del Árbol Marcos Paz, donde además de poder participar musicalmente lo puedes hacer a través de la danza. Súmate e inscríbete. Diseño de sitios web a medida, adaptables, autoadministrables, servicio de mail, por ejemplo, nombre@empresa.com. Podés contratar sus servicios llamando al 011-5807-4842 o bien escribir a 3mproducciones@gmail.com. 3mproducciones en Facebook, punto Olivera, no te lo pierdas. Diseño de sitios web a medida. Se viene la tercera Duatlón aquí en la ciudad de Marcos Paz, Duatlón Rural, para correr 4 kilómetros para iniciar, luego andarás 30 kilómetros más en bicicleta y te bajás de la bici una vez más para terminar corriendo 4 kilómetros más. Esto es en el Complejo Federal de Jóvenes aquí en la ciudad, sobre el acceso Zavala. Imperdible y espectacular, acércate y participa. La inscripción es de tan solo 200 pesos, podés competir solo, podés competir por entretenimiento, podés competir para ganar y también podés competir en parejas. No te lo pierdas. Tercera Duatlón Rural aquí en la ciudad de Marcos Paz. Además, talleres 2017, taller de cocina infantil en la ciudad. Bicicleta Club de Arte, con quien ya estamos en contacto y estarán viniendo de visita todos los profes de las diferentes disciplinas que se brindan allí. Por ejemplo, talleres de lectura para los más chiquititos, también taller de cocina infantil, entre otros. Realmente espectacular. No te lo pierdas.
Además, se viene el primer encuentro con Laura Goodman por primera vez en la ciudad de Marcos Paz. Esto es el sábado 26 de agosto de 9:30 a 14:00 en Tierra Mansa, no te lo pierdas, Avenida Santa Fe 301 en la ciudad de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Hace tu reserva porque los cupos son más que limitados. La visita es muy espectacular y por eso ella pretende, la señora Goodman, brindar su atención a los presentes. Por eso el cupo es reducido. Comunicate al 020-477-6613 o al teléfono vía WhatsApp 2227-449227. Escribí también al mail temansa2015@gmail.com. Y no te pierdas el curso contable e impositivo que se brinda en la ciudad para organizaciones de la sociedad el 18 de agosto desde las 9 horas en la ciudad de Marcos Paz. Así que obtenés mayor información en la oficina de instituciones intermedias. Llama al 477-5992, 477-5997. Invita municipio de Marcos Paz. Se viene además del Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud Pública del Distrito el curso gratuito para manipuladores de alimentos. No te lo pierdas. Esto es el martes 15, jueves 17 y martes 22 de agosto desde las 9:30 de la mañana. Informes e inscripción en la Secretaría de Salud del municipio de Marcos Paz, ubicada en la calle Pellegrini 73. Comunicate al 477-3134, 477-0160 o 477-0242. Y el 9 de septiembre y el 10 se vienen, participa Marcos Paz, ¿sí?, de las primeras Olimpiadas Senior 2017 en General Las Heras. En las diferentes disciplinas que ofrece este año son fútbol de 11, tenis por equipos, pelota paleta, vóley, natación, paddle, también tenis de mesa, ajedrez, bochas, atletismo, rural bike y también tejo, hockey femenino 7. Increíble, espectacular invitación que hace el municipio de General Las Heras, y Marcos Paz va a estar ahí haciendo el aguante y participando con los diferentes deportistas locales. Se viene la séptima Feria del Libro a la Ciudad con la visita especial de la autora Liliana Bodoc. Espectacular. Ya está circulando el programa oficial. Arranca muy, pero muy temprano, el día 10, de 9 a 19 horas en el Cine Teatro Roma de Marcos Paz. Y te cuento que habrá capacitaciones también para docentes en ejercicio. Esto es con previa inscripción en la Dirección General de Inspecciones. Así que no te lo pierdas. Y el día 11, desde muy temprano, dará su conferencia allí presentando su libro, su material, Liliana Bodoc. Lo que sí es importante destacar que la séptima Feria del Libro, que cada día es más grande, tiene para ofrecerte, además de un montón de espectáculos y conferencias y lectura allí en voz alta por los diferentes literatos de la ciudad y creadores o cuentacuentos, también la posibilidad de que veas teatro en vivo. El día 11 estará presentándose entonces Liliana Bodoc en el Cine Teatro Roma, y luego, para que puedas disfrutar la función de que interpreta a su propio hijo con su grupo actoral, la presentación de Los Gatos Locos, obra además que representa, grupo teatral que representa las diferentes obras de Liliana Bodoc en literatura. Se viene además la Feria del Libro, Feria del Niño, en Praga, en Independencia 167, ofreciendo todo tipo de diseños y además para que los niños puedan disfrutar y pedir lo que quieran. Chicos, vayan y compren todo lo que les guste, mamá y papá, tío, prima, primo, amigo, con quien estés. Este 12 de agosto disfruta de 16 a 20 de la Feria del Niño en Praga, Independencia 167. Se viene además la séptima jornada de orientación para la educación del trabajo. ¿Qué vas a estudiar? ¿Vas a trabajar? No te lo pierdas, 16 de agosto de 10 a 15 horas en la Escuela de Enseñanza número 2, Dr. Marcos Paz, 1850, con stand y exposiciones de profesionales, universidades y terciarios estatales y privados. No te lo pierdas, séptima orientación para la educación y el trabajo acá en la ciudad de Marcos Paz. Además, llevan adelante sus diferentes encuentros los apicultores unidos a Pulmap. Las Heras y Marcos Paz te invitan, si vos sos apicultor, a que te sumes y participes de los diferentes encuentros de apicultores de la ciudad. Informate en Facebook buscando a Pulmap. Se viene además en Fígaro, el 12 de agosto, a partir de las 16 horas, una feria espectacular con productos naturales, ropa, accesorios, plantas aromáticas y suculentas. Mucho, mucho más aquí en la ciudad, en Fígaro. No te lo pierdas.
Y te contamos una vez más que se viene el curso de administración de microemprendimientos en la ciudad. El requisito es copia de DNI, constancia de CUIL y la copia del título primario o secundario. Si está en trámite, pedí por favor la constancia porque no te lo podés perder. El Centro de Formación Profesional número 403 te invita a este curso cuatrimestral para administración de microemprendimientos. Los objetivos básicos y los contenidos básicos son cómo armar tu empresa desde cero y conducirla, y además cómo hacer planes para negocios para crear tu propio microemprendimiento. La cursada es muy corta y es muy espectacular porque es de curso de 3 días por semana, martes, miércoles y jueves, martes, miércoles y jueves, de 17:30 a 20:30. La inscripción e informes se brindan el lunes a viernes de 17:30 a 20:30 en Libertad y Río Bamba, en la Escuela 502. Títulos oficiales, cursos gratuitos, cupos limitados. No te lo pierdas. Y ahora sí, vamos a ir a una breve pausa más para poder avanzar con la información y ya nos despedimos. La mejor programación la tenés en Canal 4, el canal de la gente. Granja La Familia, San Martín 1, esquina Rivadavia y San Martín. Pastas, pollos, cortes de cerdo, supremas, maples de huevo. Además, miel de campo, productos de almacén. Teléfono 477-6795. Granja La Familia, te espera cruzando el paso a nivel de San Martín. La mejor programación la tenés en Canal 4, el canal de la gente. Es porque estamos viendo la otra mirada. En Canal 4, Marcos Paz, la otra mirada. Historias y personajes de Marcos Paz, curiosidades del mundo, videoclips, origen de las cosas, turismo argentino. Jueves, 18:30. Y en la repetición, a la noche, luego del noticiero del Canal 4, Marcos Paz, la otra mirada. Idea y conducción, Rosita Burstein. Te esperan el Marcos Paz. Toda la actualidad política la tenés en Los Protagonistas, un programa de la televisión pública de Marcos Paz. Las opiniones de nuestro pueblo, con toda la información desde las distintas voces, con la conducción de Bernardo Edman. Los Protagonistas, todos los miércoles, en vivo, a las 6 de la tarde, por Canal 4, el canal de la gente. Lo de María, comidas para llevar, granja, almacén. Lo de María, Avellaneda, esquina José C. Paz, abierto todo el día. Con una nueva mirada de la actualidad, llega el noticiero de la televisión pública de Marcos Paz. Con información de Marcos Paz, la región, el país y el mundo. Punto panorámico, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, por Canal 4, el canal de la gente. Todo lo que tenés que saber para vivir mejor, con los mejores especialistas. Y los temas que más te interesan, los podés ver en La Salud y Vos, con la conducción de Horacio Rubino. Los viernes a las 6 de la tarde en vivo por Canal 4, la nueva tele. Librería y Regalería El Faro, Sarmiento 1729. Librería Cristiana, libros, Biblias, regalos. Librería y Regalería El Faro. Papelera del Sol, Belgrano 1820. Insumos para comercios, ventas por mayor y menor. Teléfono 011-37-38-34-87. Tienda Los Tíos, Agüero 157, entre Sarmiento y Avellaneda. Ahora en su local totalmente renovado. Trabajamos con todas las tarjetas, también 12 pagos. Indumentaria para toda la familia, bombachas de campo, ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos, blanquería, lencería, camperas, expertos en la moda de Marcos Paz. Tienda Los Tíos, Agüero 157, entre Sarmiento y Avellaneda. Carnicería de lo nuestro lo mejor. Carne de primera calidad, supremas, hamburguesas, cortes de pollo, cerdo y achuras.
dentro del Super Chen de Lo Nuestro Lo Mejor, en San Martín 455. Mini Super San Jorge. Los mejores precios, promociones en fiambres de primera calidad. Trabajamos con todas las tarjetas. Mini Super San Jorge, en Avellaneda 1450. Hace tu pedido al 477-6273. La mejor programación la tenés en Canal 4, el canal de la gente. No te quedes sin saber. En Canal 4, Marcos Paz, no te quedes sin saber. Programa de interés general, con más de 20 años ininterrumpidos. Actualidad, historias, culturas de nuestras provincias, música, artistas y mucho más. Martes, 17:30. Y en la repetición a la noche, luego del noticiero de Canal 4, No te quedes sin saber. Idea y conducción, Rosita Burstein. Historias y personajes que te van a entretener. ¿Estás aburrido, estresado? Entretenete siendo parte de la mañana de la TV pública por la pantalla de Canal 4. Información, actualidad, consejos, recetas y muy buena onda para arrancar tu día con mucha pila. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, en vivo. Wigan Sport, siempre con buen precio y muy buena calidad. Remeras, 199, 250 pesos, 290 pesos. Vaqueros clásicos, 399 pesos, del talle 36 al 60. Camisas, estándar, 390 pesos. Pantalón de vestir, 499 pesos. Buzos, 399 pesos. Corbatas, 150 pesos. Polleras, camisas de jean. Además, calzas, vestidos, talles estándar, especiales y súper especiales. Tarjeta Argenta, ahora 12 y todas las tarjetas. Recordá, ahora William Sport, Sarmiento 2186, al lado de la Nueva Nacional. En calle Piedra 164 abrió sus puertas verdulería y frutería La Gauchita. Promociones semanales, excelente calidad, atendido por sus dueños. Frutas y verduras La Gauchita, Piedras 164. Volvió el 22, sí, frutas y verduras el 22, como siempre en su dirección de Sarmiento 1534. El horario, ¿qué horario? De 8 horas a 21:30 horas, abierto todo el día, el 22, recordá, de Horacio Aragona, promociones, precios inigualables, volvió el 22, en Sarmiento 1534. La mejor programación la tenés en Canal 4, el canal de la gente. Granja La Familia, San Martín 1, esquina Rivadavia y San Martín. Pastas, pollos, cortes de cerdo, supremas, maples de huevo. Además, miel de campo, productos de almacén. Teléfono 477-6795. Granja La Familia, te espera cruzando el paso a nivel de San Martín. La mejor programación la tenés en Canal 4. La gente. Es porque estamos viendo la otra mirada. En Canal 4, Marcos Paz. La otra mirada. Personajes de Marcos Paz. Curiosidades del mundo. Origen de las cosas. Turismo argentino. Jueves, 18:30. Y en la repetición, a la noche, luego del noticiero del Canal 4, Marcos Paz.
La Otra Mirada. Idea y conducción, Rosita Burstein. Te esperan el Marcos Paz. Toda la actualidad política la tenés en Los Protagonistas, un programa de la televisión pública de Marcos Paz. Las opiniones de nuestro pueblo, con toda la información desde las distintas voces, con la conducción de Bernardo Edman. Los Protagonistas, todos los miércoles, en vivo, a las 6 de la tarde, por Canal 4, el canal de la gente. Lo de María, comidas para llevar, granja, almacén. Lo de María, Avellaneda, esquina José C. Paz, abierto todo el día. Con una nueva mirada de la actualidad, llega el noticiero de la televisión. Para despedirnos, un programa que hemos disfrutado un montón, La Curiosa llega a su fin. Mañana a las 13 horas aquí en la TV Pública de Marcos Paz vas a poder disfrutar una vez más de La Curiosa, pero no te lo pierdas. Desde las 10 de la mañana, Patricia Caradona conduciendo la mañana en la TV Pública de Marcos Paz, aquí en la programación que tiene continuidad durante todo el día y durante toda la semana. Además, la Radio Pública de Marcos Paz te invita a participar del programa La Mañana con Vos, comunicándote al 011-3126-7616 y que participes y tengas acceso a todos los premios a los que podés acceder. Los lunes desayuno, los miércoles cada 15 días cocina para dos de Cocina Club y los jueves también cena para dos en el Bodegón. No te pierdas tampoco los viernes de pizza y cerveza en el Barcinecito y el sorteo de un par de entradas. Mañana estaremos compartiendo la entrevista. ¿Voy a adelantar? No lo adelanto. Mañana tenemos novedades en el estreno del fin de semana en entrevista. Aquí vamos a estar compartiendo todo el material con vos. Y luego el día jueves, viernes, estará aquí con nosotros Ricardo Robledo compartiendo la trama de este espectacular estreno en la ciudad. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 13 horas aquí en la TV Pública de Marcos Paz. Chau, les mando un beso. Yeah!